Desde los primeros años, supe que la canción junta, hermana, sintetiza el espíritu tibio de la existencia humana. Las viejas melodías chamameceras que silbaba mi padre al regreso de la melga sufrida y esperanzada, o las alegres notas que llegaban a mi corazón gurí desde la radio que mi madre encendía al lado de la máquina de coser, se incrustaron en mi pecho para florecer definitivamente en cada aurora de vida. Con el tiempo, los sonidos de la guitarra inicial que tuve en mis manos fueron como los murmullos del arroyito del pago que, sencillamente, prolongan por cauces de primavera las vivencias de la tierra de uno. Y desde entonces canto, desde entonces saludo a Dios y a mis hermanos con la canción que sigue abriendo rumbos en la humanidad, sigue despertando asombros en la piel sensible y horadando los paredones de la indiferencia y el olvido. Había una vez un gurí que aguardaba entre las sombras del monte las manos del musiquero para que en la noche de fiesta las melodías camperas y los versos criollos inundaran de emoción el patio estrellado del rancho viejo. Al regreso a casa y cuando las casuarinas susurraban los encantos de la madrugada, yo intentaba revivir el escenario de los sueños. Con los sucesivos fogones y entre el amarillo suspenso del espinillo cercano, yo también emprendí la apasionante azucena de la algarabía cantora. Y ya no dejé un solo día de pulsar la guitarra y viajar por los seis caminos del alma hacia la inmensidad del río nostalgioso. Y en eso estoy, despertando con las manos plenas de zorzalitos chamarriteros e imaginando siempre las caritas humildes de los niños parecidos a mí que se asoman con el poncho ancestral de mi paisaje al sencillo y eterno tablado de la ilusión. Es un pájaro que vuela con alas de papel. Es un pájaro que vuela con alas de papel por la calle, por los ríos, por la luna y el andén. Tiene plumas coloradas, amarilla, verde, mar. Con el poeta y amigo Roberto Romani nos conocimos hará ya casi 40 años. Pero una de las cosas que uno recuerda siempre de los encuentros con alguien que va a conocer y que ya lo conocía, mejor dicho, a través de su poesía, de sus canciones,
es una emoción muy grande. Nos encontramos en La Plata por primera vez. Él estaba estudiando y en un programa de la radio de La Plata, Radio Universidad de La Plata, nos conocimos. Desde entonces tuvimos una amistad muy, muy profunda. Y en una oportunidad me dijo, tengo unos versos, unas canciones que a lo mejor te pueden interesar. Justamente en ese tiempo yo estaba grabando. Y le dije, a ver, ¿qué es, Roberto? Es una canción, me dijo, Definición del Amor. Yo escuché la canción y me gustó y la grabé. La grabé en, no recuerdo si era el quinto o sexto disco que yo grababa. Y Definición del Amor fue una de las cosas que yo llevé siempre en mi repertorio, porque estaba convencido de que era algo que podía transmitirlo. Así que Definición del Amor fue para mí una gran compañía. Y además, creo que para Roberto también, porque tuvo muchas grabaciones. Muchos intérpretes conjuntos grabaron Definición del Amor. El sediento viajero que anhela la calma es un despojo de auroras, dolor sin consuelo del que muere lejos de la tierra amada. En la última página de un otoño gastado, saludo a la risueña calandria de mi libro isleño, azul propietaria de la barca amiga que ordenó mis sueños, cencerritos tenues de amor y distancia. Hay una canción mágica de Roberto, que es la música de él y de la Meji, le dice el Carranza, la letra. Es un tema musical que muy popular, que conocen en la provincia, en casi todas las escuelas, lo enseñan los profesores de música. Y cuando alguien lo escucha y es nuevo, se conecta con Roberto a través de ese tema de una manera muy particular. Me pasó a mí cuando lo escuché la primera vez, lo primero que hice fue rápidamente activar y empezar a grabarlo, porque yo quería sostenerlo, quería tenerlo para siempre, quería tener esa canción para siempre. Y es Definición del Amor. Tiene una letra que es preciosa, que ya voy a decirte cómo después la vi, pero a mí me pasó lo que le pasa a toda la gente cuando la escuché, me captó, tiene algo mágico. Porque pensamos que tenemos que cantar a la vida y a las cosas sencillas. Y tenemos que cantar los grandes, los jóvenes y los niños. Y tenemos que cantar al amor. ¿Cómo sería la vida del ser humano sin el amor? El amor a Dios, el amor a la patria, el amor a la tierra, el amor a los hermanos. En todos los idiomas de la alegría le cantamos al amor. Es un pájaro que vuela. Hace muchos septiembres que un pájaro con alas de papel vuela por las calles, por los ríos, por la luna y el andén. Con media carraza, desde un mangrullo feliz del sur entrerriano, lo animamos a recorrer el mundo. Una sencilla y entrañable poesía, pocas notas musicales e infinidad de voces celebrando el lucero esencial en bibliotecas populares, ranchos costeros, festivales folclóricos, conciertos corales, patios de escuela y fogones amigos. Porque
seguimos intentando con la voz y el instrumento lograr una primavera de comunicación y armonía. Porque aún es tiempo de restañar heridas y cubrir de gozo las eternas cumbres de nuestros miedos. Porque aún es tiempo de salvar la aurora del beso que alumbra nuestras bocas con la promesa y el suspiro. Porque aún es tiempo de levantar sobre la formalidad del mundo nuestra proclama de belleza y cielo. Y porque definiendo al amor imprescindible, estaremos salvando la razón de la vida. Tiene plumas coloradas, amarillas, verde mar, tiene un pico de nostalgias y objetos eternidad. Desde las madrugadas del campo, sabiendo que el asombro gurí se aferraba a la certeza del padre montado en un brioso zaino malacara, comprendí la simple calidez de mi paisaje, la ilusión de la comarca galopando, galopando por mi sangre. Años después, volvieron sobre mi sombra capullos de soledades con la luz de mi provincia consagrando los trigales. Oí los trinos nativos en conciertos virginales y en el ceibo florecido las leyendas ancestrales. Por eso nunca me atrajo viajar en potros del aire, buscando entre las ciudades aquellas risas fugaces. He madurado ternura entre verdes esterales para entregarla en canciones de esperanzas populares, mientras las voces pequeñas protegen mi sueño grande. Y el amor es una floración del alma en la carne humana, ¿no es cierto? Porque esa doble consecuencia, ¿no es cierto?, de lo espiritual, que tiene una dimensión muy especial dentro de esta cavidad hueca que es el hombre, que tiene una resonancia muy especial, y se llena de amor, se llena de esa fatalidad que es el amor en el hombre, ¿no es cierto? Y la cual no puede renunciar nunca, porque es una parte fundamental de su vida. El hombre es imposible que esté despojado del amor, porque el amor forma parte sustancial de su ser, de su propia existencia, ¿no es cierto?, de esa condición del to be or not to be, shakespeariano, digamos, ¿no?, del ser o no ser. Sin el amor es imposible. Aún en su dimensión trágica, el amor está permanente desde el fondo de la historia
hasta los días que transcurran, ¿no es cierto? Está hasta en las grandes creaciones que ha logrado el hombre, ¿no es cierto? Inclusive en sus grandes concepciones religiosas, en todo ello está iluminando la escena, digamos, el gran escenario, el amor, ¿no? Sin él no somos, no tenemos capacidad de ser, ¿no? Quienes todavía cantamos, sabemos que se apagan los viejos queridos. Sabemos que es poca la luz antes de la angustia. Por eso gritamos toda la alegría desde el mismo aliento del monte cercano, toda la confianza de sentirnos hermanos, más allá de los límites de la tolerancia, más allá de los triunfos y grises fulgores. Los duendes azules de la infancia saben que siempre estaremos despertando zorzales, apresando crepúsculos, despidiendo amigos, inventando sociales, muriendo un poco cada domingo. Hay un poema que a mí me gusta particularmente y que me parece que es como una pincelada de su forma de andar en la vida y de reaccionar, de usar como usamos todos los buenos pilares que hubo en nuestra niñez, que en la poesía de él y en su decir aparentemente fue su vivencia en el campo y su relación maravillosa con toda su familia, particularmente con la mamá. Hay un poema que está en una contratapa. Yo siempre digo que los poemas que tienen la mala suerte de ir a la contratapa de los libros no se leen mucho. Envuelta a los míos, está un poema que se llama Itinerario del Ruego. Además, él le puso itinerario, creo que es su camino. Y él se cuenta apareciendo en el mundo, apareciendo con los ruidos del campo y la oración de la madre, los rezos. Después se ve saliendo hacia el mundo externo, en el río, relacionándose con otra gente, con otras personas, y viendo, después se muestra adulto, viendo el mundo y viendo todo lo que tiene este mundo, que tiene tantos claroscuros, y cómo él se repliega, cuando los oscuros son muchos, él se repliega en esa figura fantástica que fue para él su madre, y es para él su madre y la oración. El hombre que cuenta la historia es hoy un resignado propietario de la nada, que de a poco se acostumbró a reparar los gastados inviernos del pasado con una mueca de felicidad y engaña todos los días a los espectadores de la guerra. El hombre que cuenta la historia se apaga como la tarde en este rincón litoral de los recuerdos, mientras un largo vuelo de garzas rosadas detiene las horas y el paisaje, como abrazando un cielo de provincia que acaba de bendecir una lloviznita azul en dos ojos donde todavía resiste el amor. Verde mar, tiene un pie.
ojitos, eternidad. Es un pájaro que vuela con alas de papel. Se llama amor. Si lo encuentras, quédate con él. Con alas de papel. Aún te amo y sabré refugiarme otra vez entre la formalidad del mundo y los escenarios fugaces de la ternura, para ocultar el verde que como una gota de júbilo se escapa de mis ojos tristes. Todavía quiero besarte, aunque sea la última llama que le concedas a mi piel despierta. Si no alcanzo tus manos, vuelve a mirar la tarde del encuentro. Allí me descubrirás, en la sonrisa de los enamorados que por las calles del pueblo repiten el camino de la sangre y la flor. Es un pájaro que vuela con alas de papel por las calles, por los ríos, por la luna y el andén. Tiene plumas amarillas, verde mar. Tiene un pico de nostalgias y ojitos de eternidad. Es un pájaro que vuela con alas de papel. Se llama amor. Si lo encuentras, quédate con él.